principio la idea de convocarlos a todos acá es para hacer el anuncio público de que en el día de ayer se reunió el plenario del Comité de Circuito de Villa Carlos Paz, el Pidio González, en donde se tomó la decisión, la cual fue votada por unanimidad, de acompañar al Partido Socialista y al MIT en la conformación que hoy sería Carlos Paz Unido para impulsar la candidatura de Añé Gómez Esteira, que es un afiliado al Partido Radical, por el cual consideramos que expresa las mejores tradiciones de radicalismo y va a ser la opción más competitiva de cara al próximo 30 de junio para que el radicalismo vuelva a ser gobierno en el próximo periodo. ¿Cuál es la opinión de los otros que forman parte también del comité, los otros compañeros? Los otros núcleos la desconozco porque no han ido. Han sido convocados en tiempo y forma, 48 horas antes, con marca realmente interna de carta orgánica, y no hemos sabido nada de ellos, así que bueno, se decidió iniciar la sesión esperando el tiempo de reglamento y bueno, no han llegado a expresar su postura. ¿Esto tiene que ser visado por el comité de provincia? Sí, así es. Todas las alianzas que se hacen con otros espacios necesitan ser refrendadas por el comité central. Tenemos un caso análogo que creo que va a salir bien, que es el del comité de Cosquín, que la aprobación ya se la han dado y el comité de circuito de Córdoba le dio el ok y la firma se la dio Olmedo, que el apoderado del partido, y ya hicieron una presentación ante la justicia electoral. Así que no veo motivos para que en Carlos Paz haya un impedimento para que suceda lo mismo. ¿Puede pasar que el radicalismo tenga otro candidato? No, Partido Comunista 3 no. Puede haber que haya otros radicales que sean candidatos, sí, eso sin ninguna duda, que se pueden ir para afuera. Pero el sello de lista 3 no. En este punto, el próximo paso administrativo que tenemos que hacer ahora es la presentación ante el comité para que homologuen este acuerdo. ¿Cuando llegaron a esta decisión fue sin diferencias dentro del grupo de ustedes? Hubo un debate, un serio debate que se llevó un par de semanas, con claras posturas, y se consideraba que teníamos que presentar este candidato propio o ir en alianza. Y bueno, como vuelvo a repetir, creo que las tradiciones de radicalismo están expresadas en Daniel Gómez Esteira, por eso que se decidió acompañarlo, para ser realmente competitivo. No creemos que con esto el radicalismo no está perdiendo para nada la identidad, ya que los valores y los principios van a estar representados en todo momento en la próxima gestión. Bien, ¿y cuándo sería la decisión ya del comité provincial para que esto quede aquí? Todavía no he llevado la comunicación al comité central, calculo hacerlo hoy en la tarde o mañana en la mañana sin falta, y bueno, los plazos ya empezarán a correr por cuenta de ellos. Existiendo la disconformidad de algunos núcleos, ¿por qué no se logró llegar a una interna? ¿No hubiera sido más prolijo? La interna fue mal convocada, ya estaban los plazos vencidos, como dice la carta orgánica partidaria. Fue convocada, creo que de forma maliciosa y con ciertos vicios de fondo. Por eso no consideramos que la mejor salida sea esa. Teníamos solamente prácticamente 2 semanas para hacer una interna. No son plazos serios para realmente elegir un candidato. ¿Cuántos núcleos hay dentro de lo que es Carlos Paz? Activos hoy hay 4. Daniel Velázquez, Carlos Felpeto, Jorge Lazaga y nosotros. ¿Se recuerda para lo que dijo durante las últimas horas también el ex intendente Carlos Felpeto? ¿Qué dijo fundamentalmente? ¿No lo escuchaste de la mañana? No lo he escuchado. Dijo que sería en el día de hoy como un debut y despedida y que esto no tendría su llegada en el comité provincial, o sea, como que no sería oficial. Bueno, todavía el comité provincial no ha sido comunicado, o sea, que es entendible que no sea oficial. Yo entiendo que esto no le ha caído bien y que a ellos les sirve o están fogoneando una intervención del partido porque bueno, se ven los intereses que ellos han manejado durante 30 años de radicalismo, se ven que han sido tocados, pero bueno, siempre no podemos seguir haciendo las mismas cosas o las mismas prácticas que viene haciendo el radicalismo y pretender ganar una elección, o sea, esto es algo claro. Si la oxigenación no viene por parte nuestra, ellos nunca iban a entregar el mando del radicalismo. Si hubiera sido bien presentada la intención de ir a internas, ¿crees que hubiera sido positivo, que era algo beneficioso para el partido? Totalmente, una interna bien hecha como la que hicimos nosotros, donde ganamos. Pero a ver, nunca se cumplieron los plazos, siempre fueron totalmente vencidos.
Y bueno, la presentación que vino desde Córdoba, pues, como digo, fue maliciosa por el tema de que ellos ya tenían la lista armada y ya estaba todo acordado.